cuando sea grande, ¿eh? Yo quiero ser policía, papá. Quédate la pelota, ¿no? Échame la pelota, papá. Entonces, ¿qué decides? Gracias, papá. Pero quiero ser policía. El ser policía es un trabajo muy peligroso. Puede pasar cualquier cosa, te pueden matar. Piensa en tu madre. ¿Por qué no te vas de gerente a una de mis compañías? Mira, papá. Estoy estudiando para ser el mejor criminólogo. Es un poco peligroso. Es lo que he querido ser siempre. ¡Ey! ¡Dese prisa! La comida está lista, ¿no? ¡Los espero! ¡Apúrense! Ahí vamos, mi amor. Está bien. Que sea lo que Dios quiera. Pero cuídate mucho, ¿eh? Gracias. Mucho. ¡Ya vamos, eh! ¡Ay! ¡Tú no te pica comer! Chévere, hombre. No hay por qué preocuparse. Mira, cuando llegue la entrevista con mi jefe, debe ser muy privada. A él no le gusta ser visto. No hay problema, hombre. Así se hará. Vale, muchachos, todos a sus puestos. ¡Vamos! Ustedes también. Tomen sus posiciones. Saludarte, Walter. Igualmente. Bueno, ¿y qué te parece si vamos al grano? Muy bien. Todos los miembros del cartel te aceptaron. Bienvenido, Sonny. Ten la seguridad de que no los voy a defraudar. Y trataremos de que nuestras ganancias se dupliquen. Eso esperamos. Por lo pronto, en 2 meses vas a recibir 1,000 kilos de material puro. Así que adelante. Surte. Nos vemos después. Así se hará, güey. Bueno. Ya tenemos el respaldo. Ahora hay que limpiar el mercado. Junta a los muchachos y tú después me vas a ver a la oficina. Correcto. Así se hará. Thank you.
¡Estás muerto, Charlie! No, eso no se vale. Estás tan guapa que me sorprendiste. ¡Ay, sí! Ahora resulta que si te matas cuando estás en servicio, yo voy a tener la culpa, ¿no? No, tú no. Tu belleza. Ah. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a comer. Ay, no pagas, güey, perdiste. ¡Ay, sí! ¿Y esto qué es? ¿Lápiz labial de Diana? Oh. Oh. Bueno, yo pago. ¿Escuchaste eso? A ver, voy a checar. Solo son unos ratones, José. Este auto se ve sospechoso. Prepárate.
espérame en el carro. Sí. Buen trabajo, Reino. Encárgate de todo lo que tienes que hacer y después te comunicas conmigo. Como se ordene. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo, mi vida? No, José. No pasa nada. Es que hoy es nuestro primer día de prácticas y estamos celebrando. Pues qué buen susto nos dieron, ¿eh? Creí que le pasaba algo a tu madre. Mira, papá, quiero presentarte a unos amigos. Ella es Lori. Encantado, Lori. Mucho gusto, señor. Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado, Diana. Y Roberto. Señor, mucho gusto. Igualmente. Bueno, pues, vamos a festejar. Toma, papá. Gracias. Digamos salud. 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 Porque sean unos buenos policías. Terminaron con todos, comandante. Fue una masacre. Parece que estamos frente al comienzo de una guerra entre bandas de traficantes. Pero no hay ninguna pista, ningún indicio. La sangre fría con que se cometieron los asesinatos y varios de los muertos indica que eso es. Cárguense de todo. Muy bien, señor. Con permiso. Miren, muchachos, en este condado hay que tener mucho cuidado. Ya saben que aquí la gente es muy peligrosa. Se encuentra Godínez. Vean, mi comandante. Solamente fue un rozón. Aquí el oficial me salvó la vida. Y creo que ya están bien los muchachos para ingresar al servicio.
Hola, Walter. ¿Qué tal, Sonny? La primera fase ya está hecha. No hubo ningún problema con el cargamento a Sudamérica. El material ya está procesado. Ahora, lo único que queda es la distribución. Muy buen trabajo, Sonny. Si no hay pérdidas, van a ser más de 500 millones de dólares. No te preocupes, Walter. Todo cargamento llegará como siempre hemos acordado. Nos vemos, pues. Ahora sí que hay que trabajar muy duro, mi querido Rino. Así es, tío. Les invitamos a mis papás a cenar esta noche para darles la buena noticia. Me parece perfecto. Del cargamento que llegó. ¡Habla basura! ¿Quién es el causante del tráfico? Llega mucho material y es traído por el fantasma. No me quieras tomar el pelo. Si en verdad existe ese hombre, ¿cuál es su identidad? Porque supongo que tú sabes de quién se trata, ¿no? Nadie sabe quién es, pero es traído por el fantasma. ¿De cuánto fue el cargamento? De más de 1,000 kilos, mi jefe. ¡Sargento! Sí, señor. ¡Fichen a este hombre! ¡Llévenselo! ¿Hay alguna pista, comandante? Nada, sargento. Por algo le llaman el fantasma. Nunca deja una pista. Nadie lo conoce. Nadie lo ha visto. Nadie sabe nada. ¿Sigues con esa necedad? Ya habíamos hablado de eso, papá. Además, ya voy a entrar al servicio activo. Pero piensa en mi proposición. Ahora que vas a casarte, tienes más que ofrecerle a Lori. Una seguridad, una tranquilidad y una estabilidad. Discúlpeme, señor. Pero yo quiero a Charlie no por lo que pueda ofrecerme. Y lo voy a apoyar en todo. Merecen ser felices. Es tu vida y es tu decisión. Que sean muy felices. Gracias. Gracias. Ahora, si me permiten, permiso. Bueno, pues ahora brindemos por su felicidad. Salud. 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 Salud.
cargamento ya salió de Bogotá. Viene para acá. En unas horas más lo recibiremos. ¿Qué hacemos? Que tengan todo listo para procesar el material. Y tú encárgate de eso, ¿no? Está bien. Bueno, ¿qué les parece que para celebrar vamos a ordenar al escenario y pedir una botella de champán para brindar por su felicidad? Sí, monsieur. Salud. A la francesa. Pendientes. Yo mientras hablaré con los distribuidores, que pasado mañana les llegarán sus respectivos cargamentos. Nada, comandante. Están limpios. Oficial Gabarrón. Oficial Roel. Piénsenlo bien. Ustedes son muy buenos elementos. Y me gustaría tenerlos en mi grupo. No sé qué opina aquí mi compañero. Comandante, yo creo que nos hace falta experiencia para un trabajo de tanta responsabilidad. El vehículo reúne las características del pitazo que nos dieron. Que lo revisen a fondo y bajen a sus ocupantes. Como usted ordene, comandante. Hágame el favor. No se va a quedar así, comandante. Espere la visita de mi licenciado. Le vamos a levantar una demanda que hasta la cárcel va usted a dar. Creo que la demanda la vas a hacer desde la cárcel. Espásenlos. Bien, muchacho, muy bien, te felicito. ¿Ven cómo sí están ustedes preparados para cualquier clase de trabajo? Ustedes tienen mucha intuición. ¿Cómo es posible que hayan agarrado el zapato, el cargamento? Si estaba muy bien escondido. Por lo que estoy enterado, todo iba sobre ruedas. Nuestros muchachos hicieron muy bien su trabajo.
Probablemente ha sido un golpe de suerte. Golpe de suerte. No, Reno, hay que investigar. No es posible que tengamos una fuga de información a nuestras gentes. No lo creo, tío Sonny. Hemos tenido el mismo quedo que los anteriores. Nunca está de más, Reno. O sea que hay que tener mucho más cuidado. O sea que ponte a investigar. Y si encuentras alguna fuga, ya sabes lo que tienes que hacer. Ah, Reno. Averígüame todos los nombres de los policías en el Apañón. ¿Ya le mandaron los abogados a los muchachos? Ya. Eso es todo, Reno. Ah, Reno. Sí. Y ni un error más. Ninguno. ¿Entendido? Buenos días, oficiales. No se levante. Siéntense, gracias. ¿Gusta tomar algo, comandante? Café y donas, por favor. Os andaba buscando muchachos para informarles que acabo de pedir su cambio a mi departamento. La semana próxima estarán en la oficina de la investigación de narcóticos. Pero, mi comandante, pues, esto es algo nuevo para nosotros. No es lo mismo andar trabajando en las calles que dedicarse a la investigación de traficantes a gran escala. Miren, muchachos, no es tan complicado. Verán, los grandes distribuidores viven de los pequeños vendedores con los cuales tratan diariamente. Y una de las formas para llegar a esas grandes escalas, ¿qué es? Seguir la cadena. Sí, eso ya lo sabemos, comandante. Lo único que nos falta conocer es un poco de los eslabones que unen esa cadena. Me da gusto que se preocupen por su trabajo, pero Roma no se hizo en un día. Mire, con la intuición y el empeño que le dan a su trabajo, yo les aseguro que van a lograr hacer muy buenos policías. Bienvenidos, muchachos, y ahora a echarle ganas, qué caray. Muchas gracias, comandante. Y no es que me oponga. Me interesa su futuro. Y tú sabes que en el trabajo que anda es muy arriesgado y no quiero que le pase nada. Sí, José. Entiendo tu posición y comparto tu miedo. Pero tienes que entenderlo tú también. Es su vocación. Desde niño ha querido ser policía. Lo sé, mi amor. Lo sé. Es por eso que busco tu ayuda. Tú como su madre... Es mucho más fácil que lo convenzas a que yo. ¿O qué? ¿Prefieres verlo muerto? ¿Muerto? Muerto. ¿Tú crees que eso le pasaría a nuestro hijo? Sé lo más seguro. El trabajo que está es peligrosísimo. Y tú bien sabes que en cualquiera de mis empresas puede ganar el triple sin arriesgar nada. Tienes razón, pero es que... Creo saber cómo convencerlo. ¿Estás segura? Sí. Convéncelo, mi amor. Convéncelo, convéncelo. ¿Cómo está, comandante? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Mire, ya checamos todos los datos y los informes.
de todos los distribuidores. Así es, mi comandante. Ahora ya nada más resta que nos diga cuál es el paso a seguir. Bueno, el sargento de la Vega ha recibido algunos informes de varios de nuestros agentes que se espera un fuerte cargamento. Efectivamente. Varios distribuidores en pequeño y algunos soplones han dado algunos informes, aunque todo se maneja como un rumor. Dentro de la documentación que han estudiado, se encuentran algunos informadores de la policía. Por ahí pueden comenzar. Está muy bien. ¿Pero de quién se habla? ¿Quién podría ser? Si me permite, comandante. Hay muchos rumores, pero el más fuerte es que se trata del fantasma. ¿El fantasma? Se dice que es en venganza del golpe que dimos y en el cual estuvieron involucrados ustedes. Entonces se trataba de un cargamento del fantasma. Bueno, son rumores, duros rumores. Disculpe, comandante, ¿y no tenemos algunos datos o la afiliación de ese tipo? No, por eso le dicen el fantasma, porque nadie lo conoce ni sabe quién es. Bueno, muchachos, pónganse a trabajar. Ah, y manténganme informado, ¿eh? Sí, señor. Bueno, de las investigaciones que tenemos, hemos encontrado... ¿Cómo va todo, Reno? Todo preparado, jefe. Estamos listos. Tigre, los informes. Tiene lo que me encargó. Y ya le tengo los nombres de los oficiales. Gracias, Tigre. Dentro de unos días haremos nuestro primer embarque. Me parece bien. Comandante Franco. Sargento de la Vega. Roberto Roel. Lorena Sánchez. Diana Camacho y Carlos Gavarro. Sabía que esto podía suceder. Pero no estaba preparado para cuando llegara el día. No se preocupe, patrón. No creo que se puedan encontrar. Eso no fue un golpe de suerte. Uno de los distribuidores abrió la boca y dio el pitazo. Pero hoy mismo me encargo de que no vuelva a soltar la lengua. No te preocupes, Rino. Haz lo que tengas que hacer. Y cambia la fecha de la entrega. ¿No te parece, Tigre? Me parece bien. Como se ordene, jefe. Y no va a haber otro error. Un favor, lo que usted quiera. Su trabajo es demasiado peligroso y quiero que le hables a mi hijo y le pidas que acepte el trabajo que le ofrece su padre. Es por el bien de todos. Discúlpeme, señora, pero yo creo en él y no me gusta intervenir en esas cosas. Además, si voy a ser su esposa, pues creo que debo apoyarlo en todo. Sí, tienes razón. Pero hazlo por mí. Algún día serás madre y verás lo que se sufre por los hijos. Por favor. Está bien. Pero no le prometo nada, ¿eh? Él ama su carrera y le gusta lo que hace. Sí. Ya lo sé. De antemano sé que no va a aceptar. Es igual de terco que su padre. Que lo sé yo. ¿Te espero a cenar? Claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. ¿Qué pasó, Lori? ¿Para qué te quería? Pues quería que convenciera a Charlie para que saliera de su carrera. ¿Y tú qué piensas hacer?
Tú quieres quedarte sin compañera, ¿verdad? Bueno, si me pusieran con Tom Cruise, lo pensaría. Ay, sí. ¿Y qué piensas decir a Charlie que hablaste con su mamá? No sé. No sé. No me gustaría tener problemas con él. Y mucho menos distraerlo de su nuevo puesto. Creo que tienes razón. Lo mejor será seguir trabajando y además tú ya tendrás tiempo de hablar con él. Tienes razón. Yoko, tú y yo tenemos que hablar. ¡Quieto, cabrón! ¡No te mueres! Creo que estás metido en un gran problema. Agredir a un policía muy grave. Te vamos a ayudar para que no te pases en la cárcel una buena semana. Te sigues hundiendo, Piojo. Resistirse al arresto es otro cargo. Además de tráfico, posesión y otros delitos. Sabemos que están a punto de pasar un fuerte cargamento. Aquí mi compañero y yo podemos hacernos de la vista gorda. Bueno, eso sí nos dices lo que sabes. Yo no sé nada. Además, ustedes saben cómo tratan a los soplones. Tienes razón. Mejor te avientas unos 15 o 20 años allá adentro. No. Está bien. Me enteré de que van a pasar un fuerte cargamento por Ciudad Alemán y Reynosa. Pero no sé quién, ni cuándo, ni dónde. Más te vale que no estés diciendo la verdad, porque si no te vas para adentro. ¿Entendiste? Sí. Te digo la verdad, jefe. Se lo juro por mi madrecita. Ahora, lárgate. ¿Cómo ves? Por lo menos tenemos una pista. ¿Sí? ¿Sabes cuántos kilómetros hay de Ciudad Alemana a Reynosa? Muchos. ¿Qué huele, Piojo? ¿Cómo te ha ido? Bien, Rino. Saqué jugando un pulsito. Y aparte, hocicón, ¿tú sabes lo que le pasa a los soplones? Yo no he dicho nada, Rino. No he abierto la boca. Te lo juro por mi madre, Rino. Aquí no ha pasado nada, sigan jugando. ¡Ah! El Piojo. Nunca se jura en vano. Reventaron la cabeza. Vamos a pedir apoyo. Hoy comenzaremos la operación. Tienen los hombres listos. Dentro de 2 horas haremos el primer embarque. Y tú y yo nos veremos en el punto de reunión dentro de 3 horas. Está bien, patrón. Si usted cree que es mejor comenzar la operación de día, adelante. Pero ¿qué es lo mejor, Reno? Si el Piojo habló,
Ellos están pensando que vamos a hacer la operación de noche. Manda por adelante la carnada. Si hay algo, solitos van a caer. Si hay algún movimiento sospechoso, por aquí tendrán que pasar. Ahora vean. Aquí están sus puntos de observación. Aquí, aquí y aquí. Y repito, muchachos, cualquier movimiento sospechoso, háganmelo saber de inmediato. Ahora, adelante y buena suerte. Lobo 1, cambio. Sí, diga Delfín 2, aquí Lobo 1. Vehículo sospechoso transitando de oriente a poniente. Esperamos instrucciones, cambio. Aquí Lobo 1 a Delfín 2. Sígalo a distancia prudente sin causar sospechas y dé parte de sus movimientos. Enterado, cambio. Kilómetros del punto de observación, cambio. Enterado, Delfín 1. Siga el vehículo a prudente distancia y no haga ningún movimiento hasta recibir apoyo. Delfín 2, enterado. Esperamos apoyo, cambio. Todas las unidades brinden apoyo a Delfín 2, quien se encuentra a 10 kilómetros del punto de partida. Repito, todas las unidades brinden apoyo a Delfín 2, quien se encuentra a 10 kilómetros del punto de partida. Kilómetros de distancia.
¿Qué piensas de eso? Están muy sospechosos. Vamos a seguirlos. ¿Le avisamos al comandante? No. No, hasta estar bien seguros de qué es lo que buscamos. ¡Date la vuelta! ¿Sí? Adelante se termina el camino. ¿Qué hacemos, comandante? Esperar a ver qué hacen, cuál es su siguiente paso y ver por dónde la van a pasar. Oiga, sargento, sí. A los oficiales que no he visto son a Carlos Gabarrón y a Roberto Roel. Pregunte a sus compañeros si los han visto. ¿Pregunto por la radio? No, sargento. No vayamos a poner en peligro el operativo. Sí, señor. Señor, pregunté a los demás si nadie sabe de ellos. Bien. Que rodeen el lugar y que nadie escape. Vamos. Avísale al comandante Franco que estamos detrás de algo muy grande. No pierdas ningún detalle.
se muevan. No hay nada, comandante. Es alimento para ganar. Oficial Roel, oficial Roel. Esté usted muy alerta, esté muy alerta. ¿Está seguro, sargento? ¿Ya revisó todo perfectamente? Seguro, comandante. Estos tipos están limpios. No traen nada. Caímos en una trampa. Esto no es más que una pantalla. Que detengan a estos hombres para interrogarlos. Bueno. ¡Vamos! Roberto, Roberto, Lobo 1 a Zorro 3, Lobo 1 a Zorro 3, denos su localización. No haga nada hasta que lleguemos. Cambio y fuera. Dice el comandante que no nos movamos de aquí y que no hagamos nada hasta que lleguen ellos. Está bien. Walter ya no ha de tardar. O sea, que diles que vaya pasando la mercancía al otro lado del túnel y prepárate para entregarla. Pase por acá, patrón. Estará más cómodo mientras que los muchachos terminan su trabajo. Yo mismo le avisaré cuando entre Walter. Igual. ¿Qué ha pasado, oficiales? Mire, comandante, quisiéramos enseñarle algo. Vamos. Lo están metiendo a la cueva. Que rodeen el lugar y esperen la orden para entrar. Alarma, vamos, comandante. Vamos, rápido. ¡Los tenemos rodeados! ¡Deténganse!
Estuvimos a punto de que nos atraparan. Hice investigaciones y tengo algo muy penoso que decirte, Sonny. Mi querido Walter, sé muy bien lo que quieres decirme. Tienes razón. Lo siento, pero la gente del cartel pide la cabeza de tu hijo. Y el resto de la mercancía del otro lado. Walter, yo voy a tratar de convencerlo. Si es preciso que salga de la policía. Pero no me pidas que mate a mi propio hijo. Lo siento, Sonny. Son órdenes. Cuando tú ingresaste al cartel, juraste fidelidad. Está bien, Walter. Se hará lo que ustedes digan. En 24 horas recibirá la mercancía en el sitio convenido. De convencerlo, de explicarle cómo están las cosas. Bueno, pero lo primero es de pagar el siguiente cargamento. Vamos, vamos. Vamos, vamos.
muchachos. Recibimos un aviso que esta noche el fantasma hará una entrega. Dieron la dirección. Quiero que sus unidades vigilen el lugar desde este preciso momento. Es todo. Oficiales Gabarrón y Roel. Permítame. Sí, señor. Ustedes son los dos hombres que más confianza les tengo. Que preparen bien sus armas. Ese fantasma es un hombre muy bravo. Y tráiganmelo vivo o muerto. Lo quiero con todo y carga. Así se hará, señor. ¿Ya entregaste la nota del secuestro? Sí. Ya mandé a Mocho a entregarla, jefe. Bien. Que se quede Poncho. Nosotros vamos a ver el show. Cuando unos maleantes la amordazaron, la metieron por la fuerza a un vehículo. ¿Y tiene su filiación 2? Nada más alcancé a apuntar el número de las placas, el color y el automóvil. Comandante Franco, entregaron esta nota para el oficial Gabarrón. Es urgente. Oficial Gabarrón, si quiere ver con vida a su novia, no intervenga. El fantasma. Sargento de la Vega, que la oficial 2 le dé los datos del automóvil y quiero todas las unidades disponibles para buscar su localización. Es urgente. Sí, señor. Zorro 3, a Delfín 2. Verificando posición. Aquí Delfín 1 a Zorro 3 en posición pendiente. ¡Cambio! Perfecto. Cambio y pendiente. Tardan en hacer la entrega.
ningún movimiento porque te mueres. ¡Atrás! ¿Dónde está la mujer que secuestraron en la mañana? En este cuarto. Vamos. ¡Vamos! ¡Rápido! Esto nada más. Qué bueno que llegaste. Espósalo. Ven acá. Listo. Toma. ¿Quiénes fueron, Lori? No sé. No sé, Diana. Eran dos hombres con acento sudamericano. Y no tardan en llegar, ¿eh? Vamos a esperarlos. Bueno, vamos. Era mi padre.
padre ha muerto. Desde ahora eres sargento. No como hombre de Dios. No sabes cómo lo siento. No sabía que era su hijo. Muchas gracias, señor comandante. Me retiro del gobierno. Y acepto quedarme. He de guardar en mi pecho la vida de mi padre. La cambié por una sed. Traiganmelo vivo o muerto. Lo quiero.